Vamos a la provincia de Hermanas Mirabal, al municipio de Salcedo. ¿Ustedes recuerdan el jovencito que desapareció hace meses? ¿Ustedes recuerdan, eh? Bueno, pues parientes del joven, vecinos, han decidido en una marcha visitar las instalaciones del Palacio de Justicia de la provincia de Hermanas Mirabal, la Fiscalía del municipio de Salcedo. Y eso ocurrió hoy. Repetimos que amigos, vecinos y residentes de la comunidad del sector Alto de Piedra, del niño que lleva desaparecido más de 8 meses, de su paradero, realizaron una marcha desde el Parque Duarte del municipio de Salcedo hasta la Fiscalía, en respuesta por el caso del niño John David Guevara. Repetimos, lleva más de 8 meses desaparecido y nadie sabe dónde está y las autoridades no dicen nada. Los parientes, amigos, allegados y relacionados están desesperados y visitaron la Fiscalía. Veamos. ¿Cómo desaparece tu hijo? Déjame desde el principio. ¿Cómo desaparece tu hijo? El 23 de octubre fue a la escuela. Yo estaba haciendo un dulce de batata. Fuimos a una hora santa. Llegamos, cenamos. Yo se fue a cortar y me fui a bañar. Hasta ahora que no sé más nada de él. ¿Quiénes fueron las últimas personas que vieron con vida a John David? El tío de marido mío, el marido mío y yo. ¿Y por qué razón pasó algo en esos días que tu hijo quizás se sintió mal, alguna discusión, algún problema, algo entre ustedes? Sí, yo le di, sí, ella, yo le di. ¿Qué te hizo él a ti que tú le diste? El papá de Johnny le me trajo 550 pesos el sábado. Y usted no ha hecho nada. A 8 meses, 9 meses aparecen los perros.
no porque usted lo buscó. Y dése cuenta. Bueno, ahí están parientes, amigos, allegados a la familia de este niño desaparecido, John David. Desde 8 meses, pareciera como que se lo tragó la tierra porque nadie dice nada y las autoridades no han podido dar con el paradero. Hacemos el llamado a las autoridades de Alzada, a la prensa en sentido general, al país, a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y para que traten de agilizar la búsqueda y dar respuesta a esta situación. Es un niño, 8 meses desaparecido, no puede ser. No puede ser 8 meses desaparecido, como que se lo tragó la tierra, como que se extinguió. Eso no puede ser. Hacemos el llamado y repetimos insistentemente que aparezca este niño para la tranquilidad de sus parientes, amigos, allegados y relacionados. Salcedo no merece tantas situaciones. Ustedes vivieron lo que pasó en febrero. Vivimos lo que pasó en febrero. Entonces esto también, tantas cosas juntas, ¿no? Por favor, ayuden a esta familia. Por favor. Hoy por ti, mañana por mí.